Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Les traigo un nuevo video, gente. En esta ocasión les traigo la presentación del equipo esta semana de FUT Champions, un equipo temático de nuevo. Los revulsivos, primero los menciono, van a ser Podolski, interesante, la verdad. Llevo 15 partidos, 9 goles, 4 asistencias, la mayoría de revulsivo. Neymar, Bruno Fernández, Tavernier. Y quedan fuera del equipo, ya se pueden imaginar qué equipo es. Bojan y Auro. Ahorita voy a explicar a Auro por qué lo dejo fuera. Vamos a colocar de lateral derecho a el señor de plata, ojito, Jürgen Damm. La verdad que analizando las stats y probándolos in-game, Jürgen Damm es mejor que Auro en todo. En todo, prácticamente en defensa es lo único que no, pero en todo lo demás es mejor que Auro. Y se nota in-game, así que prefiero usar a Jürgen Damm, sobre todo por el tema de la velocidad un poco, que tiene mucha más velocidad y versatilidad ofensiva a pesar de no tener 4 de skills. Así que me quedo con Jürgen. La defensa la van a conformar el señor Opara, que por aquí está, Opara de 82 y Long de 82 también. 88 de ritmo de Opara, brutal esta carta, la verdad es muy buena, ya la quería probar. Me había salido en una bolsa de fiesta y muy buena la carta. Y el otro Long, que tiene 80 de ritmo, suficiente me parece. Y es una carta que ya había probado, un FUT Champions antes, y me parece buena carta, la verdad. Lateral izquierdo, otra carta que también ya había probado. Lima, es buena carta en general, 66 partidos llevo con ella, un gol, una asistencia, una tarjeta roja. Me parece de las mejores cartas de hitos que hay de la MLS, porque es un lateral muy, muy bueno, la verdad, muy cumplidor. No tengo problemas con esta defensa, el portero repite Sech. La verdad, la defensa súper bien, lateral derecho. Tal vez Jürgen Damm pueda ser un poco débil, sobre todo en el tema fuerza a veces contra algunos extremos. Pero pues sí, de todas maneras es mejor que Auro. Pero la verdad la defensa es muy sólida, no tengo ningún problema con esta defensa, es muy muy buena. Y sí le podría recomendar, la verdad es de lo mejor del equipo, yo creo, es la defensa. Eso sí lo puedo recomendar para cualquier nivel de juego. Vamos a la media cancha, vamos a empezar con los dos mediocentros. Uno de los mediocentros es Jonathan Dos Santos Moments. Y el otro es un jugador que ya le traje review, es Víctor Wanyama. Ya vieron un poco de Wanyama en la review. Si quieren ir a ver, les traje una review de los tres hitos que salieron de la MLS nuevos. Como mencioné, la review es buen medio centro defensivo, pero aún así, para jugar como aquí, que juega o con un poco de pues estilo ofensivo, por decirlo de alguna manera, porque tiene que llegar a alguna que otra jugada, queda de ver, la verdad. Así que aparte, el ritmo no es el más alto. Y luego por otro lado tenemos a Jonathan Dos Santos, que es una bestia, la verdad es muy bueno. 90 de ritmo no se le nota, pero sí un 85, por ejemplo. Y es muy rápido, muy buena carta, me gusta bastante. Muy ofensivo, defensivo, muy equilibrada. De lo mejor que hay en el equipo, la verdad, de medio campo para adelante. Yo creo que esta es la mejor carta que hay. O top 2 cartas, la verdad. Solo hay otra carta también que van a ver más adelante que es muy buena. Pero es de las mejores cartas que hay, la verdad. Luego Wanyama por ahí pues es medianito. Jonathan Dos Santos se lo puedo recomendar junto con esta defensa para cualquier nivel de juego, la verdad. Y es lo único que puedo recomendar para cualquier nivel de juego. Por ahí hay otra carta también en la delantera que voy a recomendar para cualquier nivel de juego. Pero Wanyama, yo si pudiera evitar usarlo no lo usaría. Vamos al extremo izquierdo, que es Guiaú. Que lo mismo, si yo puedo evitar usarlo no lo usaría. Es una carta que no me gusta, 22 partidos, un gol nada más, gente, 7 asistencias. Es muy muy mala carta, no me está gustando nada, siempre lo saco y meto a Neymar porque no me gusta, la verdad, no me gusta mucho. Muy mala carta en lo personal, mala experiencia con él, así que no lo recomiendo. Extremo derecho, Carlitos Vela, que Carlitos Vela, el tema con este Carlos Vela es que por el centro es mucho mejor que en banda. 58 partidos, 18 goles, 8 asistencias. La verdad, para banda a veces siento que le falta un poco de ritmo, pero aún así prefiero mil veces este jugador que Guiaú. Este jugador todavía lo veo utilizable para ciertas circunstancias. Y la verdad es que pues no la recomendaría la carta. Yo no la usaría si no fuera un equipo temático como este. Pero tampoco está tan mal, ¿no? Es una carta usable al fin y al cabo. No es destacado como el caso de Jonathan Dos Santos. O de la defensa esta, que si no tiene muchas monedas, esta defensa la veo muy muy usable y muy top. Pero pues es una carta usable. Lo mismo de carta usable mencionaré con Javier Chicharito Hernández Flashback. Es una carta usable, no la recomendaría la verdad así como para jugadores competitivos o equipos más buenos, pero tengo bastantes buenos números con él. 22 partidos, 35 goles, 6 asistencias. Muy buena carta en general, la verdad no tengo quejas como claras, pero sí se nota que no es una carta para competir, es una carta usable nada más, porque el tema ya... Como lo mencioné en la review, le hice una review para que vayan a verla. Y honestamente, lo que mencioné en la review no es una carta, es una carta limitada en varios aspectos.
es una carta que te vaya a hacer definitorio, ¿no? Una carta que sí me está encantando y gustando mucho y no la había probado es este Nani, gente. Este Nani lo estoy probando delantero. Llevo 18 partidos, 14 goles, 20 asistencias, doble 5 estrellas, derecho, elevado, medio. La verdad, la carta me está encantando, gente. Encantando. Súper ágil, buen tiro, el ritmo se siente bien in-game, buena agilidad. Se siente muy similar a Neymar. Obviamente, salvando distancias, Neymar es mejor, pero se siente muy bien la carta. Este Nani sí lo puedo recomendar, la verdad que casi para cualquier, o sea, de revulsivo, por ejemplo, lo veo bien. Yo creo que de que podría recomendar este equipo sería Nani, Jonathan Santos y la defensa. Hablando un poco más a grandes rasgos del equipo, obviamente me faltan partidos por probarlo. Al final, en el resumen, les hablaré más definitorio del equipo. La defensa es buena. El mediocampo para arriba, la verdad, bastante limitado todo. La verdad, muy limitado y cuesta mucho trabajo meter goles porque si no es con Nani, con el quien acarreó las jugadas, no hay más. Este Jonathan Santos muy bien, pero prácticamente hace todo el trabajo de media cancha solo, porque a pesar de que Wanyama recupera balones, pues no tiene ese apoyo para la salida de balón. Le tengo que dar el balón siempre a Jonathan para que saque el balón jugado. Y si el otro rival se da cuenta y me presiona y me sofoca Jonathan Santos, es prácticamente un suicidio, la verdad. Podría colocar aquí a Boyan, pero eso ya sería demasiado ofensivo y me costaría mucho en el tema defensivo. Así que no voy a hacer eso. Y pues, extremos. Vela es usable simplemente, la verdad, nada super top. Y Guiyu para mí no es ni usable, la verdad. Es muy mala carta. Chicharito es usable, la verdad, porque pues llevo varios goles con él. Al fin y al cabo tiene buena definición, buena aceleración. Es usable simplemente, honestamente. Así que una vez mencionado esto, vamos a ver este partido, gente, que les tengo aquí. Empezamos el partido lamentablemente. No sé por qué, no grabé pues el equipo del rival, pero era un equipo, les menciono aquí rápido, era un equipo medio extraño. Tenía jugadores como Aidú, de pase de temporada, que ya no mucha gente usa, pero tenía a un Messi, tenía cartas interesantes. Así que era un equipo bastante desequilibrado, lo que recuerdo. Pero vamos a empezar el resumen. Empezamos, minuto 15, ahí voy con Nani, la pierdo contra Aidú. Se la daba a su Messi Totti para Cantona. Cantona le pegaba tremendo pase a Messi Totti y me anotaba el 1-0. También tenía Cantona el medio, creo que era. Y pues me anotaba el gol por ahí. Pero aquí se viene mi fiesta. Vean esto. Minuto 36. Wanyama buscaba aquí el espacio para Jonathan, lo que les mencionaba. Siempre tengo que dar a Jonathan. Y aquí Nani acarreaba la jugada para darle el pase definitorio de Chicharito de frente al arco. Movía mal el portero, el rival. Anotaba de zurda con Chicharito ahí. Bastante buena definición. Saca de centro el rival, se la robo con Wanyama, tocamos para Nani y Nani de nuevo acarrea la jugada. Vean lo que les digo, Nani siempre todas las jugadas pasan por él. Tocaba para Guiyu y Guiyu con velocidad me quitaba un jugador y le daba el balón a Nani. Y Nani de zurda ahí, ese tiro bastante extraño la verdad. En teoría no debió haber sido tan gol, pero bueno, está bien. Aquí de nuevo saca de centro el rival, le robo el balón con Jonathan Santos. Le cae el balón a Guiyu, Guiyu para Wanyama, otra vez para Nani y Nani para Jonathan. Aquí entre Chicharito y Nani, tremendo pase filtrado de Nani y la definición de Chicharito de crack. Globeadita y marcamos el 1-3. El rival se iba a ir, obviamente no lo dejaba ni sacar de centro, estaba presionando brutal. Vean, ese era el equipo del rival. Bastante extraña la formación que usaba. Usaba esa formación que casi nadie usa más que para la química. Ganamos este partido que era el octavo partido, el décimo jugado. Así que con este partido nos íbamos a poner 8-2 esta semana. La verdad ya jugué más partidos para este punto y no me está yendo del todo bien. La verdad no está siendo mi mejor semana, pero pues habrá que tratar de mejorar, ¿no? Hay que tratar siempre de estar ahí. Pero pues es un equipo que al fin y al cabo pues es más que nada temático. No espero ganar nada, super top. Así que bueno, gente, hasta aquí está el video de hoy. Dejen su like. Comenten los que se perciben más videos. No olviden seguirme en Twitter, Twitch e Instagram, que están en la descripción. Y hasta la próxima.